Bueno, respetamos. Ya estamos en el aire, Roberto. Roberto, okay, estamos en el aire. Ah, bueno, estamos en el aire. Caramba, esta tecnología. Señores, de regreso aquí con nuestro espacio El Toque del Mediodía por Telenor Canal 10. Recuerden que estamos también a través del 310 en alta definición y nuestra gente que está conectada en los Estados Unidos en el 1014 de Optimus Cable, Canal América. Hoy es lunes 13 de abril, son las 11:47. Esto lo hacemos para que la gente se actualice, porque a veces creemos que es domingo en la semana entera. Bueno, inmediatamente, Raquel Veloz, vamos a darle la bienvenida al ministro de Educación, nuestro querido amigo Antonio Peña Mirabal, quien nos da la oportunidad de poder conversar con él y plantearle el qué hay para el sistema educativo en medio de esta pandemia y de este virus COVID-19, que sin lugar a dudas es una preocupación tangible del sistema educacional y también de nosotros los padres. Así que buenos días, señor ministro. Gracias por dejarme entrar en su hogar a través de esta conexión vía Skype. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, los franco-macorizanos? ¿Todo bien? Bueno, dentro de lo que cabe, ministro, un placer saludarle, pero usted sabe cómo han estado las estadísticas, sobre todo afectándonos fuertemente aquí, bueno, la provincia de Duarte aportando la mayoría de los muertos. Sí, sí. En ese sentido, ¿cómo ha enfrentado el Ministerio de Salud Pública esta pandemia del COVID-19? Sobre todo porque es fundamental y una de las medidas de precaución que se tomó fue la suspensión de la docencia. Pero, ¿qué concretamente, cuál ha sido el rol del Ministerio de Educación en todo esto? Bueno, mire, cuando se empezó a hablar de las posibilidades de que había la necesidad de poder suspender la docencia, en el Ministerio de Educación se priorizaron dos cosas fundamentales. La primera fue garantizar que los centros educativos que en el país eran o son beneficiarios del programa de alimentación escolar, el PAE, que desarrolla el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, siguieran recibiendo los alimentos. Entonces, para todo eso se elaboró una logística junto al ingeniero René Jaques, que es el director del INABIE, que es un instituto descentralizado del Ministerio de Educación, para que garantizáramos la entrega de los alimentos a los estudiantes que recibían o que reciben ese beneficio de parte del Estado Dominicano. Esa fue una preocupación desde el primer momento de nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, de que esos muchachos pudieran seguir recibiendo la alimentación bajo el entendido de que en su gran mayoría proceden de hogares pobres y que quizás esa sea la única comida que ellos pudiesen estar recibiendo en un día. Entonces, en base a eso, junto al INABI, el Ministerio de Educación elaboró todo un protocolo con la asesoría del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y la Organización Mundial de la Salud, para garantizar que la entrega de esos alimentos no constituyera un foco de contagio a nuestros estudiantes y o sus padres, madres o tutores. Y en base a eso se elaboró ese protocolo. Si ustedes han podido ver en nuestras redes del Ministerio de Educación, se está haciendo una distribución de kit alimenticio a los familiares, a los padres, madres o tutores de nuestros estudiantes. Y se está haciendo de una manera organizada, de tal forma que se cumpla lo que la OMS y el Ministerio de Salud ha definido como el distanciamiento social. Entonces, hasta ahora en todo el territorio nacional no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Y déjeme decirle que hemos entregado alrededor de 2 millones de kit alimenticio a todas esas familias que reciben el programa de alimentación escolar. ¿Qué se hizo? Bueno, para evitar que los padres, madres o tutores tuviesen que estar yendo diariamente al centro escolar, se prepararon kit
por la alimentación de una semana de un niño. Es decir, si una familia tiene tres muchachos, entonces se le entregan tres kits para una semana y de alimentos crudos, porque no había manera de usted poder entregar alimentos cocinados, como es lo normal que se llevan las raciones alimenticias cocinadas, porque esto rompería el protocolo que el Ministerio de Salud Pública ha establecido, porque primero tendríamos una afluencia diaria de personas a los centros educativos y esto no era lo más recomendable. Por tanto, se ha entregado un kit por estudiante para una semana. Ya nosotros estamos, nosotros habíamos hecho una planificación, porque recuerde que en el anuncio que hizo el presidente para anunciar las medidas de cuarentena, era hasta el día 13, pero se prorrogó por dos semanas más la cuarentena, y entonces en este momento nosotros estamos prácticamente en todo el país nuevamente haciendo la distribución para las próximas dos semanas de cuarentena de los alimentos de nuestros estudiantes. Esa fue la primera estrategia que nosotros definimos y que hasta ahora está dando resultados positivos a la familia dominicana. Ministro, la idea. ¿Cuál fue la segunda estrategia importante que definimos al respecto? Bueno, crear un ambiente a través de la tecnología, como estamos en este momento en esta entrevista, de que se mantenga, que la comunidad educativa pudiese mantener el ambiente escolar. Eso no significa que nosotros, como Ministerio de Educación, íbamos a continuar la docencia por este mecanismo, por plataformas digitales ni nada por el estilo, porque en nuestro país nosotros no contamos todavía con esa facilidad. Lo que sí nosotros estamos haciendo es que creamos a tiempo un portal que se llama enlinea.miner.gov.do, y en esa plataforma hemos colgado distintos contenidos educativos que garantizan que los estudiantes, los maestros, la familia dominicana que accese a esa plataforma puede tener entonces contenido que permitan mantener un ambiente de escolaridad en la familia dominicana. No es la continuación de la clase, porque no es sustitución de clase. No es una sustitución de las aulas, porque nosotros no tenemos una plataforma virtual que nos permita tener un aula virtual. O sea, tampoco, eso no tiene. Ministro, tampoco las familias tienen acceso todas a internet. Entonces, la otra dificultad sería esa también. La otra dificultad sería esa también. Sí, ministro, precisamente es lo que queremos puntualizar. ¿Cuál es la decisión, si hay una, o cuál es el plan inmediato para este año escolar, tomando en cuenta que esto no ha caído encima a todo, o sea, a todos los sectores, salud principalmente, pero el sistema económico, el sistema educacional, sobre algo que nunca se había vivido? Entonces, ¿cuál es la estrategia, ya hoy lunes 13 de abril, que usted ha decidido con su equipo de que si se suspende el año escolar ahora o si vamos a tener, porque la plataforma obviamente no la tenemos virtual, quizás algunos colegios privados, pero el sistema educacional tradicional público no tiene esa plataforma que los estudiantes puedan recibir? Esta mañana escuchando a la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, los cuales cumplen 50 años ya de fundado, y decía que muchos profesores, maestros, por su cuenta propia, han implementado el estar en contacto con los estudiantes vía WhatsApp, pero eso no garantiza un sistema educacional fructífero, porque no tenemos la plataforma ni siquiera aprobada. Claro, no es una sustitución. Vuelvo y le digo, todo eso nosotros lo concebimos a través del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del MINER, y se dieron instrucciones precisas a todo al Magisterio Nacional sobre la manera de cómo mantener esos contactos. Nosotros hemos entregado alrededor
de 25,000 laptops de manera gratuita a docentes de nuestro país. Y a estudiantes de secundaria hemos entregado más de 300,000 netbooks a estudiantes de secundaria. Pero ese no todo, o sea, no todo se resuelve con que un maestro tenga una laptop y que un estudiante tenga una laptop también. No todo se resuelve porque, como muy bien ustedes decían, si la familia no tiene conectividad, entonces no hay manera de accesar lo que hemos puesto en la página del ministerio. Pero no solamente eso, sino que si un estudiante en una familia, tenemos un estudiante, suponga usted, en tercer grado de primaria, otro en segundo grado de secundaria y otro en tercer grado de secundaria, para poder impartir docencia virtual en un aula virtual, los tres tendrían que disponer de un dispositivo electrónico, ya sea una tablet, un celular inteligente o una computadora, pero además con el ancho de banda suficiente que aguante tres computadoras conectadas al mismo tiempo. O sea, es un poco difícil. Aquí lo están haciendo muy pocos colegios privados y estamos hablando de colegios de alta categoría social, porque lo que la mayoría están haciendo es enviándole tareas a través de WhatsApp, de correo electrónico a los padres, para que los padres entonces los desarrollen con sus hijos en el hogar y les remitan de nuevo para atrás a los maestros esos trabajos realizados, pero no lo que se conoce como un aula virtual de donde yo, de cualquier parte del mundo, pueda impartir una docencia a un grupo presencial de estudiantes. O sea, eso en el país muy pocos colegios lo tienen. Por tanto, lo que nosotros en el Ministerio de Educación hemos querido garantizar es que el ambiente de escolaridad se mantenga en este tiempo de cuarentena en los hogares de la familia dominicana. Y para eso creamos esta plataforma que le mencioné anteriormente. Y ahí hemos colgado una cantidad de contenido desde educación inicial hasta el sexto de secundaria que le permite a nuestros estudiantes y a los padres, madres, tutores, a nuestros docentes, poder consultar todos esos contenidos y mantener el ambiente de escolaridad, que es lo más que nosotros podemos alcanzar en este momento. Que como ustedes bien dicen, es un momento que nos ha llegado de sorpresa, que nadie nos avisó con 2 años de anticipación o 1 año de anticipación, porque si nos dicen, mire, en 2 años viene esto, bueno, pues todos nos preparamos para recibirlo, para tener el menor impacto posible. Entonces, se está haciendo ese esfuerzo y para ello la familia juega un rol preponderante. Porque vuelvo y digo, el maestro puede tener la laptop, el estudiante puede tener su computadora o su tablet, pero si no hay un seguimiento en el hogar de que se pueda, que se accese a la página que hemos puesto a disposición de nuestros estudiantes, y ya déjeme decirle que esa página ha tenido más de 300,000 visitas en este periodo de cuarentena, lo que significa que una parte importante de nuestros estudiantes, maestros, están consultando los contenidos que hemos puesto allí. O sea, todo eso. Ministro, quiere decir que hasta ahora no está previsto suspender el año escolar. Mire, el calendario escolar se aprueba en lo que se conoce, en lo que se llama el Consejo Nacional de Educación, que es el máximo organismo que rige el sistema educativo en la República Dominicana. El Ministerio de Educación es como el brazo ejecutor, pero las políticas fundamentales, las normativas, el currículum, todo lo que tiene que ver con lo esencial en materia educativa, se aprueba en el Consejo Nacional de Educación, donde el ministro es un voto, donde la presidenta del ADP es un voto, donde el presidente de los colegios privados es un voto, y así es un organismo colegiado. Y es el Consejo Nacional de Educación que aprueba el calendario escolar. Esto significa que para producirse una modificación de ese calendario escolar, obligatoriamente el Consejo Nacional de Educación tiene que ser convocado para que conozca de la medida a tomarse en este asunto.
Hay muchas, vamos a decir, y 379 nuevos centros de jornada. Cómo concluir e iniciar, cómo concluir el año escolar actual y cómo iniciar el próximo año. Hay varias propuestas que en su debido momento nosotros estaremos presentando al Consejo Nacional de Educación. Nosotros estamos en contacto permanente con nuestros técnicos educativos, con organizaciones de la sociedad civil que tienen el tema educativo como su radio de acción fundamental, como es el caso de la Fundación Inicia, como es el caso de Educa, como es el caso de la IDEC y otras instituciones que en nuestro país manejan el tema educativo. Pero además estamos en contacto con ex ministros de educación, escuchando su opinión para que cuando tomemos la decisión sea la que más beneficie no solamente a la población dominicana, sino a la comunidad educativa de la República Dominicana. Ministro, ¿y cuándo deberá reunirse el Consejo? ¿Quién debe hacer la convocatoria? Porque la convocatoria la hace el ministro. La convocatoria la hace el ministro. ¿Y cuándo se va a producir? Sí, no, estoy esperando porque le pedí a esas instituciones, incluyendo al gremio magisterial, a la ADP, que aprovecho para felicitarlo este día que cumple 50 años, por los aportes que ha hecho al sistema educativo en la República Dominicana. Y entonces estoy esperando las opiniones, las observaciones de todas estas instituciones que he estado mencionando, incluyendo al gremio magisterial que se comprometió a entregarme en el día de hoy su opinión con relación al tema. Entonces, porque queremos la decisión que se vaya a presentar y determinar en el Consejo Nacional de Educación sea una decisión ya de consenso, de tal manera que impacte lo menos posible a nuestra comunidad educativa. En ese sentido, tenemos la fecha promedio que el 12 de marzo fue donde se suspendieron las docencias de manera formal. Sabemos que hay que consultar con ciertas instituciones, como bien indicaba, pero desde su óptica, ¿considera usted que debe de haber algún tipo de compensación al porciento restante del currículum que no se le aplicó a los estudiantes? Bueno, déjeme decirle, al 12 de marzo, que fue el último día presencial en que nuestros estudiantes y maestros estuvieron en aula, porque el viernes 13 hubo que entregarle a la Junta Central Electoral los recintos escolares del país porque fungían como colegios electorales. Correcto. Y el lunes 16 y martes 17, ustedes recuerdan, nosotros declaramos una jornada nacional de higienización de nuestros centros educativos, porque después de tanta afluencia de personas el domingo en las elecciones, no podíamos poner a nuestros estudiantes en riesgo y esos dos días no lo tomamos. Y el martes 17, bueno, el presidente de la República decretó la suspensión y declaró la cuarentena que estamos viviendo hoy día. ¿Qué tiempo eso va a durar? Bueno, nosotros no lo sabemos porque todo va a depender de cómo esto evolucione. Al 12 de marzo, el currículum se había ejecutado en un 70% promedio. Nosotros tenemos 18 regionales, estamos divididos en 18 regionales en todo el territorio nacional. Y en un levantamiento que hicimos, algunas regionales tienen un 76%, otra un 74%, otra un 69%. O sea, en promedio, eso nos da a nosotros un 71-72% de cumplimiento del currículum como se venía desarrollando. Entonces, nos resta un 30% para la culminación del presente año. Naturalmente, como estamos en una condición de emergencia, en una condición excepcional, creo, y es una opinión particular, que no habrá espacio, no habrá tiempo para ese 30% que resta poderlo desarrollar en el presente año escolar. Entonces, habría que tomar una decisión, y ahí vuelvo otra vez al Consejo Nacional de Educación, con relación a qué hacer con ese 30% que restaría. ¿Qué se ha propuesto? Bueno, hay propuestas que establecen, de las que me han llegado y de las que hemos analizado con los equipos técnicos pedagógicos del Ministerio de Educación,
hay propuestas que no han llegado y que nos dicen, bueno, cerremos, cortemos al día 12 de marzo, que se ha ejecutado un 70% del currículum del año actual, y el otro 30% que resta, entonces, obtener, sacar los aspectos fundamentales de ese 30% que resta por dar, y el próximo año escolar nos tomamos las 3 o 4 primeras semanas del próximo año escolar para impartir esos elementos fundamentales que restaron del presente año escolar, y entonces ahí empalmamos los dos años escolares. Pero esto quiere decir que los estudiantes sí pueden ser promovidos con el 70% que se le está impartiendo. Claro. Hay países, por ejemplo, Italia decretó la promoción automática. Quien les habla no comparte ese criterio. Yo creo que debe haber una evaluación mínima para garantizar la promoción, y que se haría, yo diría, en un espacio. Hay que habilitar, después que pase la cuarentena y que volvamos todos a retornar a nuestras labores cotidianas, los estudiantes a sus escuelas y los maestros, tendríamos que tomarnos una primera semana de ambientación y orientación, señores, porque lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el país y en el mundo con esta pandemia y el encierro, ¿verdad?, que estamos experimentando todos en todas partes del mundo, amerita que cuando volvamos a condiciones normales entremos como en un periodo de amortiguamiento. Claro. Porque habrá temor hasta de saludarse de cerca, volver a dar la mano y volver a dar un abrazo. Indiscutiblemente, entonces, el mundo cambió la forma de vivir. Entonces, ¿qué pasa? Yo estimo que cuando retornemos a la normalidad y haya que retornar nuevamente a los centros educativos, tendremos que destinar por lo menos una semana de orientación, uh-huh, ¿verdad? De orientación y de poder volver a establecer los vínculos que existen en la comunidad educativa, y que luego entonces se tomen 2 o 3 semanas para hacer una evaluación de lo anterior, de lo impartido hasta el 12 de marzo, para luego entonces convocar al sistema de evaluación que determinemos en su momento. Ministro, quiero aprovechar, le envío saludos a Nalda Guzmán, mi esposa, que está en sintonía también, Carlos Guzmán, buenos amigos suyos que están en sintonía. Ministro, ¿tiene usted conocimiento sobre el personal de educación, principalmente en esta provincia de Duarte, se ha sido afectado o ha sido infectado con el virus? Sí, porque sabemos de la parte de los profesores, que nosotros, ya aquí en San Francisco hemos tenido problemas. En esa regional de educación, que dirige y preside muy activamente y con mucha eficiencia la profesora Mariel Santos, ahí hemos tenido incluso el deceso de un técnico nacional perteneciente al ministerio y de algunos colaboradores del ministerio que han sido infectados, pero que al parecer están en el periodo de cuarentena y salieron de la infección, porque Mariel no ha vuelto a retroalimentarme de nuevos decesos. Lamentar profundamente la muerte de la señora esposa del gobernador, del compañero Luis, y de su hermano Neney, muy lamentable para esta familia, esta pérdida. Pero del Ministerio de Educación hemos tenido esa retroalimentación de allá de San Francisco de Macorís. Bueno, tenemos una... Ajá, de Raquel. Sí, el periodo escolar debía terminar el 19 de junio. Así si el es. Consejo decide, entonces empezar de cero el próximo año escolar, ahora en junio, y la propuesta que aparentemente también el ADP está muy de acuerdo con la que usted hablaba, con la de retroalimentar y pasar con ese 70% a los estudiantes, porque escuchaba a Xiomara Guante esta mañana decirle a un medio de comunicación. Entonces, empezar el próximo año escolar el 19 de junio, mientras en lo que queda de ahora, de abril, mayo hasta el 19 de junio, ¿qué proceso se haría con los estudiantes para mantenerlo también ocupado, bueno, e involucrado? Nosotros continuamos
colgando en la en el portal que hemos habilitado en linea.miner.gov.do contenidos educativos para que nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa de la República Dominicana pueda mantener el ambiente de escolaridad. Nosotros también estamos con un programa de televisión a través de SER TV, Canal 4, a partir de las 11 de la mañana de lunes a viernes. Es decir, después del boletín acostumbrado del Ministerio de Salud Pública, donde da a conocer el estatus de esta pandemia en todo el territorio nacional, después de ese boletín, entonces el Ministerio de Educación entra en SER TV con un programa de televisión de una hora diario de orientación sobre todo lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación para continuar con ese ambiente de escolaridad. También estamos por el canal 81 de Claro TV, que también es una frecuencia del Ministerio de Educación, a través del cual se están impartiendo todas las orientaciones del lugar respecto al sistema educativo en la República Dominicana. O sea, que la función fundamental en este momento es que ese ambiente de escolaridad, ese ambiente escolar, no se desconecte, que nuestros estudiantes no se desconecten de nuestras escuelas. Y por eso aquí decía anteriormente, la familia juega un rol preponderante, juega un rol fundamental, porque si el maestro envía, si el maestro orienta a través de WhatsApp, de correo, de Facebook, de cualquier plataforma que él, déjenme decirle, hubo maestros que realizaron grupos de WhatsApp con sus alumnos, entonces, sí, y se mantienen en contacto por ahí. Pero así, si no hay una supervisión en el hogar de que se esté utilizando eso de manera adecuada, bueno, pues por más esfuerzos que se realicen, no logramos los objetivos que queremos. En este tiempo de pandemia, lo fundamental es mantener el ambiente de escolaridad entre nuestras escuelas, nuestros estudiantes, maestros, con toda la comunidad educativa. Y en eso estamos. Y por eso, a partir de esta semana, estaremos, además de los contenidos que tenemos en nuestra página, colgando nuevos contenidos para que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan seguir accesándolo y puedan seguir manteniendo ese ambiente de escolaridad. Claro. Ministro, vamos ahí a un corte, porque tenemos muchas preguntas que nos están haciendo los televidentes vía WhatsApp y algunos amigos que queremos también que participen con una pregunta, aprovechar esta entrevista con usted. Tenemos una, Marilady, veloz en el WhatsApp. Vamos a ver cuál es. Sí, una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué pasará con los estudiantes que iban a pruebas nacionales? Es decir, los que están en cuarto de bachiller actualmente. ¿Serán promovidos sin coger las pruebas o se la darán de manera virtual? No, no. Eso es una decisión también del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué va a pasar con las pruebas nacionales? Indiscutiblemente las pruebas tendrán que impartirse, porque tú no puedes pasar, sobre todo de un sistema a otro, porque ya tú abandonas el sistema preuniversitario para ir al universitario, y aquí tendremos que sentarnos con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESIT, que es quien regula ya los estudios superiores en nuestro país, para en este momento tiene que haber algún tipo de flexibilidad con esos estudiantes que van a ingresar por primera vez a las universidades en este año, salido ya de este tema de la cuarentena y de la pandemia del COVID-19, porque ha sido un año irregular. Entonces, no podemos las universidades aplicar en ese primer año, en ese primer semestre de recepción de los estudiantes que salen de nuestro sistema al sistema superior, con la misma rigurosidad, vamos a decir, con que se aplica en condiciones normales. Pero quiero despejar eso, o sea, ¿habrá prueba nacional? ¿En qué momento? Bueno, eso lo vamos a ver cuando las condiciones de la pandemia no lo permitan, pero obligatoriamente tenemos, porque en ese periodo, ya finalizando, fíjense lo siguiente, finalizando ese ciclo, ya usted abandona el sistema preuniversitario. Entonces, ahí debe haber una certificación oficial del Ministerio de Educación
que indique que esa persona, que ese estudiante cumplió, ¿verdad?, con los requisitos que establece el Ministerio de Educación para aprobar todo ese sistema. Si son estudiantes que son, que por ejemplo, el nivel primario, que tiene dos ciclos, que va uno de primero a tercero y otro de cuarto a sexto, ahí no hay problema, porque ahí podrían irse como se mantienen en el mismo sistema, toda la corrección la podemos hacer internamente. Pero en el caso de los muchachos que están en sexto de secundaria, que es como se conocen ahora, los que van ya a la universidad, ahí es diferente y tenemos que obligatoriamente hacer una evaluación al final. Eso quiere decir, por ejemplo, si el estudiante no acumula el 70% necesario para ir a la primera convocatoria, o sea, se le va a tomar en consideración que pasa automáticamente, o sea, no existirá ni segunda ni tercera convocatoria. No, las convocatorias se van a mantener, de pruebas nacionales se van a mantener, porque eso está establecido y es un derecho que nosotros no podemos ni tenemos facultad para quitarlo a nuestros estudiantes. O sea, el estudiante que en una primera convocatoria no pudo pasar de acuerdo a lo establecido, pues habrá una segunda y una tercera convocatoria. Una tercera, como se conoce. Sí. Claro. Ministro, vamos a un corto, un breve corto, porque tenemos algunas preguntas. Vamos a hacer el cortecito para entonces ya que el pueblo o algunos representantes que tenemos de colegios privados de aquí de San Francisco de Macorís puedan hacerle una pregunta y con esto ya finalizar la entrevista. Así que le agradecemos que se quede ahí, no se nos vaya. Vamos a hacer una pequeña pausa a nuestros queridos televidentes. Está con nosotros el ministro de Educación, nuestro querido amigo Antonio Peña Mirabal, en este programa especial sobre qué está sucediendo y qué va a suceder con nuestro sistema educativo. Luego de este cortecito, señor director.